Querida comunidad claretiana, esperemos que puedan encontrarse bien junto a su familia. Como cada semana, queremos compartir un momento de reflexión en torno a la palabra de Dios, según el Evangelio del domingo próximo. La palabra de Dios nos lleva hoy donde Jesús lanza a sus discípulos una pregunta importante y decisiva. ¿Quién dicen que soy? Esa pregunta va dirigida a nosotros hoy. Es un impacto directo a nuestro corazón como a sus primeros discípulos. ¿Qué respuesta vamos a dar? Jesús no quiere una respuesta intelectual ni de simple catecismo. Prefiere que le demos hoy una respuesta de vida. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te invitamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20, que nos ayudará a reflexionar y comprender mejor quién es Jesús para mí hoy. Escuchemos este Evangelio con nuestro corazón atento y dejando que el Espíritu actúe en nosotros. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea, preguntó a los discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dice: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Busca en tu corazón, ¿cómo he visto la figura de Jesús a lo largo de mi vida? ¿Ha cambiado en algún momento? ¿De qué forma? ¿Quién es Jesús para mí hoy? ¿De qué forma cobra sentido mi respuesta de quién es Jesús hoy? A lo largo de nuestra vida, día tras día, aprendemos cosas nuevas. Construimos nuestras relaciones de amistad y amor. Pero no todo lo que aprendemos resulta ser siempre algo positivo. También vamos adquiriendo barreras para encontrarnos con el amor de Dios, y algunas incluso nos apartan del amor universal del Padre. Hoy te invitamos a ver más allá, a analizar nuestra vida y la forma en la que hemos sido educados, a poder reconocer los aprendizajes que nos separan del amor del Padre, para que podamos abrirnos a una transformación personal. Pedimos a nuestro amigo Jesús que interceda por nosotros, orando juntos la oración que Él mismo nos dejó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Para esta semana queremos sugerirte que puedas ver la miniserie de Netflix Poco Ortodoxa y centres tu atención en la evolución de la protagonista, que aún cuando se aleja de su vida, mantiene su esencia intacta y busca su propia felicidad. Que Dios Padre Poderoso nos siga acompañando a lo largo de nuestra semana, nos colme de buenos momentos y de encuentro con los demás, procurando el cuidarnos mutuamente. Que tengan una excelente semana.